Hello, good evening, everybody. Hello, Hello, good evening. hello. ¿Qué pasó? ¿Qué activé? Hello, Mr. Luis. Hello, Will. Hello, Carolina Tatiana. Hello, Hello, good Fat. evening. Hello, good evening. Hello, Ever. Hello, Stephanie Yesenia. Welcome. How are you today? ¿Cómo están el día de ahora? Good, bad, so-so. Ay, Mr. Luis, qué galán, ¿verdad? Para que la vida fuera eterna, se lo pasó. How are you, mister? Very bad. What happened? My son crashed my computer, the screen. Oh my goodness, mister. I'm so sorry for you. So here You I are in the am phone very now. angry. What? Mister. You are in the phone? In the phone? In the fun, boring. Oh my goodness, I'm so sorry for you, mister. Well, let's try to do it, okay? Vamos a intentarlo. Don't worry. That's good that you're here, okay? Okay. Hello, Will. How are you, mister? Segundo. How are you, Carolina Tatiana? Fine. Good, miss. What about you? Quiero ver quién me falta ahí. Ah, Miss Fátima, how are you? Fine. Good. What about you, Ever? How are you today, mister? I'm good. Great. What about you, Mitzi? Hello. Welcome, miss. Hello, miss. Good Buenas night. noches. Good evening. How are you, miss Mitzi? I am fine, thank you. I'm fine. Ay, yo escucho eso como so-so. No, but you have to say good. I'm good, miss. I am sleeping. Nice. Yes, we have to manifest goodness in our life. Tenemos que Okay. decir así como manifestar que we are good para que así no sea good everything. Okay. Yes. Okay. What about you, Jennifer? Yesenia, Jennifer, le estoy diciendo. Stephanie, Yesenia. Hello, miss. Hello, teacher. I'm fine. Good. What about you, Wilber? How are you, mister? Bien, bien, gracias a Dios. In English, how do you say that? I'm fine. Good. Good to Very know. welcome. Very good. You're very good. Okay, let's move. Beautiful. Beautiful. You're beautiful today. Oh my goodness, that's Yes. amazing that you feel beautiful today. Hello, Flor Carolina. Welcome. Hello, Miss. Hello. Hello, welcome, Miss. How are you, Miss? Like that? Good. Okay, nice. Okay, let's start with the class. Vamos a iniciar con la clase. Thank you very much for being here. Gracias porque vinieron a la hora. I really appreciate that. De verdad aprecio eso. So, let's go. So, today it is Tuesday, July 19, 2022, right? My name, one more time, is Lizeth Rosmel Parado Martinez. And today we are going to continue with unit number 3, okay? Vamos a continuar con la unidad número 3, que es Where do you work? Como ayer estuvimos repasando, vamos a continuar con el simple present and the information questions, right? And what are the information questions? ¿Cuáles eran? What are the information questions? I'm sorry. ¿Cuáles eran las WH questions? ¿Me las recuerda, please? What? Where? Yes. Who? Yes. When? Yes. Why? Where? Which? Yes. Which? Yes. How? How? Amazing. Good, good. So, yes, those were... Esas eran las WH questions, right? Ahora, so today we are going to continue with that. Ahora vamos a continuar con eso. Tengo un poquito más de ejemplos para recordarlo y repasarlo, ¿vea? So, wait. So, first, to start, we are going with this activity that is color hunting, okay? Con esto que es la búsqueda del color sería. Okay, so what are we going to do here? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a
buscar el color que les voy a mostrar. Y ustedes me van, like, you're going to search for anything that has this color, okay? Van a buscar un objeto que tenga este color, okay? So first color, let's go with color. It says, listen carefully, bring an object with that color to your best. So vamos a traer un objeto del color, vea, y hagan su mejor esfuerzo. Si pueden, nos vamos a levantar, vea, a traer el objeto de color. That's the point, okay? Ese es el motivo de la actividad, so we can stand up a little bit. So let's go, color hunting. The first thing, color red. Show me something red, everybody. Something red. Yes, very good, Carolina Tatiana. Thank you, very good, Ever. Very good, Flor. Very good, Mr. Wilber Beltrán. Very good, Stephanie Yesenia. Yo le vi que está haciendo así como que aquí, Miss, aquí. Yes, very good. Wilber Baires too. Luis, very good, mister. Thank you. Wilber Baires, okay. Thank you, Will. Very good. Sí, le vi la y al rato, Mr. Will, con la taza. Yes, mister. Por acá la taza. Yes, I see it. Hello, Miss Adela. Welcome. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, how are you, Miss? ¿Cómo estamos, Miss? Good, bad? Good. Ah, nice. That's good, Miss. Amazing. Okay, let's go. Vaya, Miss. Estamos haciendo una búsqueda del tesoro. Yo le voy a mostrar un color y usted me va a buscar ahí, ¿ok? Un objeto de ese color que les muestro, ¿okay? Let's go. Next one. Show me something. Color yellow. Everybody, yellow. Let's go. Yellow. Oh, nice. Wilber Baires. Very good. Flor. Carolina. Very good, Will. Esos son chocolates. Delicious. Carolina, Tatiana. Very good. ¿Son chocolates? Ay, delicious. Very good. Sí, son chocolates. Okay. Yes, Yesenia. Stephanie Yesenia. Very good, Luis Alonso. Hello, Miss Yasmin. Hello. Yes, nice. Ever. Metsi, nothing yellow? No te vi nada yellow. What? Ah, okay. Ah, vaya, eso sí. Okay. ¿Y Wilber Beltrán? ¿Qué pasó, mister? Ah, okay. Vaya, estamos haciendo una actividad, chicas. Hello, Giovanni. Well, also, Mr. Giovanni. Miss Diana, hello. En la cual yo le voy a mostrar un color, una pelotita de ese color, y ustedes me van a traer el objeto, ¿ok? Del color que les aparezca por ahí, ¿ok? Let's go, next thing, let's go. It would be, show me something blue. Show me something blue. Blue. Oh, very good, Jasmine. Very good, Wilber Beltrán. Very good, Wilber Baires. Nice, wherever. Very good, Will. Very good, Carolina Tatiana, Stephanie Yesenia, Flor Carolina y Metsi. Metsi, what happened? No veo nada, Blue. Thank you, Luis. Very good. Adela? Ah, okay, good. Fátima? Ah, okay, ahora sí, Metsi. Ya lo vi. Fátima, what happened? Something blue. Ah, okay, Mr. Giovanni, no problem. No hay problema, Mr. Se me fue la señal, Mr. Escucha. Ay, ahorita acabo de ver un mensaje. Yo dije, ¿quién es? Pero no terminé de ver el mensaje. Ah, okay, sí, acabo de ver el mensaje. I'm sorry. I didn't know. Es por no estar pendiente aquí, pero I'm sorry. Okay, let's see. Let's go. Next color. Show me something green. Something green. Yes, Miss Diana, no problem. Yeah, wow. Ahora sí, Carolina, Tatiana, Ever, Wilber, Flor, Stephanie Yesenia, sí, Wilber Beltrán, very good, Jasmine, Fátima, and Luis Alonso. And Will, ¿qué será? Ok, very good. La caja de pastillas. Ah, eso le iba a decir, de seguro. Oh, very good, Mr. Thank you. Nice. Ok. Let's go next one. Next thing, I want you to show me something color. Purple.
color purple, purple, purple. Y la Miss Carolina buscando. No, mi, no sea así. Very good, Stephanie Yesenia. Thank you, Wilber Paires. Very good, Ever. Very good, Jasmine. Very good, Wilber Beltrán. Vamos a ver, ¿y los demás? Eso es purple wheel, pero yo lo miro blue. No, por la cámara, pero ese es morado, el azul es otro. Ah, oh, ok, understand. Ok, thank you. Let's see, Carolina, Tatiana. Oh, sí, Carolina. Good. Metsi, what happened? Do you have something purple? Very good, Liz. Is that purple? Yo lo veo como rojo, Metsi. I don't know. It's purple. Está haciendo trampa. Ajá, it looks like red. Okay. No, it's purple. It's purple. Okay. Okay. I believe you. I believe you. Okay. Let's go. Next thing. It would be color white. White, white, white. Very good, Carolina Tatiana. Very good effort. Metsi, yes. Flor Carolina. Okay. Wilber Baires, good. Adela, good. Jasmine, good. White. Very good, Stephanie Yesenia. Ahora sí, Will, yes, yes. That el otro control. No, los controles. Ya lo vi que tiene colección, ¿eh? Yeah. Thank you, very good, very good, very good. Wilber, ah, white. 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 Va. Yes, exactly. That is white. Yes, very good. Let's go, next one. Vamos siguiente. Next thing, it would be color. Oh, no, I don't have any more things. Sorry for you. Okay, vamos a continuar. Pero antes de que continuemos, vamos a pasar asistencia, okay? Ay, no, pero faltan todavía 8 minutitos y tal vez pues pueden los demás llegar porque me falta Ángel. Me falta, ¿quién más me falta? Me faltan varios. Y Dalia, yes. Wilber Baires. Wilber Baires, no, aquí está el mister. Aquí está Wilber Baires. Ahí está el tocayo. Ajá, ahí está el mister. Ajá. Sí, ahí está. So, pero faltan 5, me faltan 5. I don't know what happened. So no, vamos a empezar la clase y después pues hacemos la attendance section, la sección de asistencia. Thank you very much for participating with the activity. Gracias a todos porque participaron en la actividad. Okay. And so, let's continue. Okay. Vamos a continuar. And in this next activity, ahora vamos con las WH questions. Okay. Vamos con this one. And what are we going to do? So, WH questions. Vamos a hacer repaso de lo que estuvimos practicando el día de ayer. And WH questions. So, recordemos la fórmula o la estructura, ¿verdad? So, we said que primero, siempre ayer decíamos que primero, siempre, vamos a recalcar esto. Vamos a utilizar primero la WH question. Después utilizamos el do o el does, ¿ok? Y después utilizamos, ¿qué iba acá? Vamos a ver, después del do y el does. Verbo, subject. Ah, el subject. Very good. Y después tenemos por último el verbo. Hmm. Ahora con el. Dígame, Will. Ver. No me sale la presentación. Ok, dame un segundo. Sí, lo estoy presentando. Dame un segundo. Vamos a volver a presentar. ¿Y ahora? Sí. Hoy sí. Gracias. Okay, no problem. So, and estaba diciéndoles con el do, ¿qué sujetos utilizamos? I, you, we, they. Yes, exactly. So we use I, you, we, and they, right? Now, y para el does, ¿cuáles sujetos utilizamos? She, he, she, it. Yes. He and it, ¿verdad? Recordemos
orden, ¿vea? De la pregunta. En la WH question, que puede ser what, where, which, why. Después el does, ¿verdad? Después el sujeto. Y por último, debe de ser el verbo, ¿ok? Now, vamos a continuar. Permíteme un segundo. Aquí creo que tengo algunos ejemplos. Ok, so, what do you buy? Ok, what do you buy? Y de acuerdo con la imagen, vamos a tratar de hacer las respuestas. I buy a table. Oh, very good. I buy a table. Una mesa. Vamos a ver otra. Recuerden que pues estamos tratando de dar más información. What does she need? Y el objeto, ay, no sé, no lo puse primero. ¿Qué? She needs a purse. A purse. Ajá, exactly. A purse. Purse. Ajá, que sería una cartera, ¿verdad? Miren este tipo de pregunta. Lo voy a... Ok, ahí está. El tipo de pregunta, vea. What does she need, verdad? En la respuesta, pues, como estamos hablando de ella, primero va she, después el verbo que utilizamos ahí, vea, que sería needs. Y el what sería a purse, right? Let's go with another example. Vamos a hacer otro. Aquí tengo otros ejemplos. Where do you work? And then, what can we say here? ¿Qué podríamos decir aquí? I work. In the pharmacy. Okay. I work in a school. I work in a school. I work in a pharmacy. I work. ¿Por qué? Porque dice, ¿dónde tú trabajas? Recuerden que les comentaba, ¿verdad? Que el do, pues, no tiene una definición. Que ¿cómo se llama? Una traducción sería, no definición, traducción. Okay. Y después para responder, I work in a school. Vamos a ver, next one. Where does she do exercise? She does exercise in the gym. Ahora, acá, en nuestra pregunta, como pueden notar, tenemos primero where, después nuestro ayudante, vea, does, del simple present, después sujeto, y después nuestro verbo. Aquí, recuerden que esto lo estuvimos estudiando en la clase pasada, vea, que do exercise es nuestra rutina diaria, vea, do exercise, right? Y ahora sujeto, she... Después, does exercise, que sería la rutina. Y aquí utilizo el es porque recuerden, vean las reglas para estos verbos. Y el where, in the gym. Vamos a ver otros ejemplos. When does she work? Estamos preguntando acerca de tiempo, ¿verdad? She works on Monday. Because it would be, primero tenemos el cuándo, después el auxiliar, does, sujeto, vea, y el verbo work. Y ahora para responder, pues utilizaríamos el mismo sujeto, he,
Después el verbo works y on Monday. When do you read? And then we have, I read every day. Just, this was just to remind you all of the, for the structure, right? Okay, so when do you read? I read every day. Igual, solo como vuelvo a repetir, ¿verdad? Estamos solo repasando estructuras. ¿Por qué? Porque el día de ayer ustedes me decían, ay, miss, pero si después yo no voy a poder crearlas. So that's why. So, okay, that's why I'm reviewing and repeating the same, okay? Por eso es que repito lo mismo, okay? So when... Y después va el nuestro ayudante do, después sujeto you y verbo read, right? Sujeto I, después verbo, porque ese es el verbo que nos aparece en la pregunta, ¿verdad? Y every day puse acá porque es el when. Vamos a ver otro. Okay, I don't know. When does she eat? Does the cat eat? Ah, acá puse esa porque no ayer de hecho no practicamos ninguno con un objeto animal, ¿ve? Entonces decidí hacer esa de when does the cat eat? So sería, miren, la WH question una vez más, después el does. The cat sería el sujeto, ¿vea? Y el verbo eat. El responder sería, the cat eats, ¿y a qué horas? A las 2, a las 9 a.m. I'm sorry. And, yes. And, okay. Here we have one more time, okay, some more examples. This is in the manual for this week. Este está en el manual para esta semana, okay. So, let's try to read the examples. The first sentence, can you help me to read the first sentences, please? Let's start with Will. ¿Me podría ayudar con la primera, please, Will? Yes. Uh-huh. What do I do? Mm-hmm. Supervise the production workforce. Thank you. Next one. Can you help me, please? Oh, ya vamos a pasar. Vamos a hacer esto. Wilber Beltrán, next one. La siguiente, me ayuda, porfa. Where do you work? ¿Qué dice? I work. ¿Cómo dice? Espérame, déjame, quiero que acercar esto. I work in the accounting. I work in the accounting department. Repito una vez más, accounting. I work in the accounting department. Department. Number three. Yo la leo, sí. No. Wait a second. Chao. Okay. Thank you, mister. Can you help me to read number three, please? Carolina Tatiana. When do we go to meetings? Ajá, and the answer sería, wait, miss, it can, se me ha, there. We go to meeting two times a week. Very good. Let's go next one. Ever. How do they plan
the marketing. Uh-huh. They investigate the customer needs. Thank you. Next one, Fatima. The last one, la última. Miss Fátima, ¿está por ahí? Ok, no, creo que no. O sí. Flor Carolina, then. ¿Me ayudas, Flor Carolina, con la última? What time do you take breakfast? Ajá. I take breakfast and... Ay, se me fue. Vamos a pronunciarlo en inglés. 8 a.m. Yes, thank you very much. Okay, Miss. Thank you very much. Okay, antes de que continúe, vamos a pasar asistencia because it's time, okay? So just give me one second. Por favor, digan presente. Adela y Yamilet. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Ok, Miss. Flor Carolina. Presente. Ah, ok. Jasmine Esmeralina. I was like, what? Where are you? Uh-huh. Jasmine Esmeralina. Karen, Jasmine. Presente. Kenia Lisbeth. Lorena y Dalia. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth. Stephanie Yesenia. Stephanie Yesenia. Presente. Ah, okay. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Very good. Gracias a todos. Thank you very much. Okay, let's move on. Vamos. Creo que te mencionó a mí y no estaba aquí. Ah, oh, Diana. Yes, sí, le acabo de mencionar, Miss. Okay, no problem. Uy, que ahorita ya se lo puse, Miss. Thank you. ¿Alguien más? No, creo que hoy sí todo solo. Sí. Sí. Okay, so let's continue. Okay, so here, as you can see, here we have another practice. Aquí en esta práctica, pues ya solo nos aparece con el do, okay? Entonces, con el do, como ustedes saben, solo se puede utilizar para el I, you, we, and they, ¿verdad? Entonces, así están también en las respuestas, por acá. Ahora, la práctica que nos aparece por acá dice, create questions based on the answers. Crea preguntas basadas en las respuestas, ¿verdad? Entonces dice, I have to write a report about the production every day. ¿Cómo creen que sea la pregunta? I have to write. Yo tengo que. ¿Cuál creen que sea la WH question? What do you do? What do you do? Report about. What do you do? Every Friday. Every Friday. Okay. Every Friday. Okay, let's see. Next one. Then go. I work in the blue building. Where? Uh-huh. Where do you work? Do you work? Where do you
Work. Work. Okay, where do you work? Sí, porque dice, I work in the blue building. Ya vamos a chequear. Number three. Marie and I start working at 10 p.m. When? When? Ajá. Esa sería nuestra WH question, ¿verdad? When? 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 Start. Working. Start working. Working. Okay, let's do it. Let's see next one. It would be, we design and others create the new product. How do you, how do, how do, uh-huh. How do, how do they? How do they? Uh-huh. How do they? We design and others create a new product. How do they design and create a new product? Design and create. Okay. Pero es que dice, we design and others create the new product. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Yo creo que es how do you. How do you. Como ustedes. Ajá, how do you. Como. Y respondemos nosotros. Ajá, pero how do you y nos falta el verbo. How do you make design? How do you create? How do you create? Okay, vamos a dejarlo. How do you create? No se preocupen. Okay, let's go another one. Sorry, when? When? Yes. Okay. Dice, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ellos tienen. Creo que es why. Ajá. Porque él responde con because. Exacto. Ayer les explicaba, ¿verdad? Cuando tenemos why, se tendría que responder con because. Why do they? Why do they? Meeting. Why do they have a meeting? Okay. Porque ahí dice, they have a meeting. Okay. Okay, vamos a poner esas que ustedes crearon en la parte de arriba y vamos a ver las respuestas que tenemos. Okay, just give me one sec. Oh, well, I'm going to put them here. Mejor. Voy a poner por acá. Let's see how we are with the creation. Start. No sería start. ¿Dónde, mister? Number one. Number what? When do we start? Yes, thank you, mister. Vamos a ver. Uh-huh, puse start, sorry. I don't know what I was thinking of, really. Okay, so number one, it would be, what do you have to do? Or what do you have to do every Friday? Very good. Solo me faltó el to do. What do you do every, pero no, es what do you do every Friday? Very good. Next one, number two.
Where do you work? Nice, very good. Le hicimos súper bien. Number two, number one, and number two. Vamos a ver next one. Number three. What time do you start working? Or what time do you and Maria start working? Y ustedes pusieron, when do we start working? That's good. Next one, number four. How do you create a new product? Oh, very good. Solo pusimos, do you create? That's good. And why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Very good. So far we are good. Hasta el momento vamos bien. Do we have any questions so far? No sé si tenemos alguna duda o pregunta hasta el momento. Let me know, please, right now. Mm-hmm. Questions? Yes, Ever, tell me. Este, se puede ocupar, bueno, vendría siendo lo mismo, mm-hmm. preguntar cuándo, what time. Yes, yes, yeah. yes. Mm, pero sería similar, mister, pero what time sería más que todo de hora, acuérdate, ok. Y el when puede ser de fechas, ok, puede ser de lo que utilizamos every day, every year y todo eso. Entonces, el what time es más específico. Y el when, puedes decir fechas, puedes decir días, puedes decir meses, ¿ok? Esa sería la diferencia al momento de responder, ¿ok? Gracias. No problem. And ¿otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Important question. Wait, vamos ahora a crear nuestras propias preguntas porque ya nos va a tocar crear nuestro propio questionnaire for your classmates, ok. Entonces, vamos primero una WH question. Vamos a ver one WH question that you remember from the class. Mm-hmm. Ajá, una WH question. ¿Cuáles son las WH questions? Vamos a ver. ¿Cuáles eran? What? Ajá. ¿Cómo? Where. Where, ajá. When. Who. When. Why. Uh-huh. Why, very good. ¿Qué otra? How. How, yes, very good. La otra, ¿cómo es? ¿Cuál era? Which. 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 What time? Which, what's up? No, what time. What time era la última, ¿verdad? Que esa pues era acerca de tiempo. Vale, pero la más importante yo les comentaba que era el what, where, y vamos a enfocar en esas más que todo ahorita, ¿ok? When y what time, ¿ok? Esas nos vamos a enfocar. Porque también what time, I think by tomorrow or by Thursday we are going to study those, ¿ok? What time, vamos a aprender la hora esta semana y entonces ahí vamos a utilizarlo. Entonces, el what, where, when, el what time, ok, creo que esas, sí, todas esas, esas son las más importantes. Ok, primero vamos con el what, ok, what, ok, y después, ¿qué utilizamos? ¿Qué palabritas son muy importantes después? El do. Ajá, el do, el do. Entonces, what, vamos a empezar con el do. Do, ahora un sujeto. ¿Cuáles utilizamos con el do? I. I, ok. I. Vaya, what do you, y ahora un verbo, ¿verdad? Por ejemplo, what do you play? What do you play? Entonces, ahora, como estamos platicando entre dos personas, sería I play. ¿El qué? ¿El qué puedo poner acá? Okay. Porque dice, ¿qué tú juegas? I play soccer. Ajá, I play soccer, I play Clash Royale, I play Parcheesi, I play Diamond Dash, no sé, algo de Facebook, right? You can put one of those, ok? Yo juego, porque dice que tú juegas, ok? Yourself. ¿Ah?
Play basketball. Basketball, ajá. Call of Duty, Free Fire, I don't know, something. No me acuerdo de los demás. Free Fire, después no me acuerdo cuál es otro. Ok. So let's go next one. Where do you, can you give me one action? Go. Sorry? Go. Go. ¿Así, mister? Como para preguntar a dónde vas. Ah, go. Es que no le entendía. Le entendía cold. Eso le entendía. Ok, where do you go? Ok, so. And we can answer. I go. ¿Dónde tú vas? Ok. I go to the work. Ajá, I go to the work. Ok, anything else? ¿Algo más que podamos poner? I go to the bathroom. Ajá, I go to the bathroom. What else? Where do you go? I go to the... Y decimos algo más, ¿verdad? I go to my garden. Oh, very good. I go to my garden. Recuerden que acá pues agregamos algunas de las actividades, ¿verdad? Que estuvimos estudiando la clase pasada, las clases pasadas, ¿ok? Ay, oh my goodness, algunos se quedaron sin internet. I'm sorry. Ok. Ay, no puedo ni escribir acá. Well, and... Eso es, ok. Now, let's go. Vamos a hacer otra. How do you say cuando in English? When. When. Ajá, how do you say qué horas? ¿Qué horas? Hey, ¿qué horas? What time. What time? Ajá. What time. How do you say quién? Why. Who. No, no, who. 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 ¿Por qué? How do you say por qué? Why. Ajá. How do you say cuándo? When. 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 Yes, when. Yes, very good. Okay, so far we're good. Okay, let's move on. Vamos. Si recordamos qué significa cada una de nuestras WH questions, será un poco más fácil crear nuestra pregunta, okay? Si no, pues se nos dificulta un poco, okay, chicos? Entonces, por eso que lo recalco. Recalco qué significan, okay? Vamos a ver, next one. Vamos con when. When significa... ¿Cuándo? Entonces, vamos a ver. When do they? Ahora vamos a recordar una de las frases de daily routine que estuvimos practicando la semana pasada. ¿Me la recuerdan, please? Can you tell me another one? I don't remember. Tell me one. Vamos a ver, recordemos. Okay, when do they take a shower? Thank you, Miss. Amazing. When do they take a shower? They. Vamos a cambiar ese they por I, you. When do you, uy, when do you take a shower? I take a shower. Ajá, ¿cuándo? En ese caso, como dice when, y voy a recargar algo que me dijo Mr. Ever, ¿verdad? Aquí en ese caso dice cuándo. Entonces, en ese caso, podemos decir una hora o podemos decir un día, no quiero decir una etapa del día, ¿verdad? Por ejemplo, en la mañana, en la mediodía in o en la... Morning. Ajá, in the morning, ajá. Night. Or in the night, ajá, también, ¿verdad? So, I take a shower in the night, I take a shower in the morning. Okay, porque recuerden que acá se lo vamos a decir when, eso es lo que traducimos, ¿verdad? De ahí el sujeto, tú tomas una ducha y respondes, yo tomo una ducha en la mañana. Uy, sorry, que se me fue pando ahí. Ok. Si mencionamos una hora en específico, solo se le agrega el at. Ajá,
lo que les, ajá, lo que les decía ayer, ¿va? Si era con una parte de la mañana, vamos a decir in. De hecho, más adelante vamos a aprender, bueno, esta semana también, el viernes o el jueves, vamos a aprender esto, cuando va el at, cuando va el in, ¿ok? El at, ayer les dije, ¿verdad? Que utilizamos hora, at es para hora, y el in va a ser para algo como de la sección, sección del día, ¿ok? Okay, so let's go. Vamos ahora con, ¿cuál era el otro WH question? Era what time. Similar, ¿verdad? What time do they, recuérdenme una de las daily routine, por favor. Brush my teeth. Make dinner. Brush. Have dinner. Brush. Have lunch. Okay, have lunch. Brush my teeth. Have dinner, right? Have lunch, lo vamos a poner. What time do they have lunch? Entonces, para responder sería. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? De esa pregunta, quiero decir. Ajá. They. Ajá, they. Ahora, la daily routine es. Have lunch. Have lunch. Have lunch. At. Ajá, very good. At, ¿qué hora? 1 p.m., okay? And that's it. Y así sería. Questions, right now, do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda, pregunta? Ahorita la pueden hacer, chicos, okay? Díganme. I am all ears. ¿Cómo se puede preguntar que cuántos años tiene? Ah, pero ese es con el verbo to be, miss. Ajá. En el no es. Ajá, no se podría usar acá en esto. No. No, ahí, no, ahorita no. En el verbo to be sería how old are you? How old are you? Pero ese es el verbo to be. Ah, bye. Okay. Y entonces ahí decís, ahí para responder, I am 30 years old. Pero esa es, como le digo, verbo to be. Y ahorita estamos con el simple present. Acá estamos preguntando cosas sobre acciones que realizas, ¿verdad? Entonces es un poco diferente, ¿ok? Ok. Uh-huh. Acciones, verbos, ¿ok? Y en el otro, el verbo to be, pues no, ¿verdad? Es un poco más acerca de tienes, yo tengo, él tiene, ¿ok? Y así. Any other questions? ¿Alguna otra duda? Mire, ahorita quizás, ¿verdad? Porque estamos ahorita en el, like, just explanation. Just give me one second, I just want to check on something. Ok. Ahorita porque estábamos explicando, tal vez era un poco fácil. Ahorita ya le voy a poner a crear preguntas, ok, para sus compañeros. Vamos a enfocarnos en esto. Ahorita pues, estamos aprendiendo. Yo sé que algunos ya lo saben, ya lo pueden utilizar, pero hay algunos pues no, lo estamos aprendiendo por primera vez, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a enfocar en la estructura. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero, everybody? La pregunta. WH. Question. WH. Después, ¿qué va? Ayudante. El auxiliar. Ajá, el ayudante o el auxiliar. Después, ¿qué va? Subject. Subject. Y el último va. Verbo.
vamos a recordar eso al momento que estemos creando nuestras preguntas, porque ahorita si viene una práctica, ay, ¿qué hice? ¿Qué es esta? Oh, my goodness. Wait a second, wait a second. Aquí, no, wait. No sé qué hice, me presento. Aquí está. Okay, so it says, create questions with WH question words provide below, then ask the questions to your partner, okay? Dice, crea preguntas con las WH questions que aparecen por acá. Y haz las preguntas a tus compañeros, ¿ok? Vaya, por ejemplo, aquí tenemos el what. Entonces, what, después el auxiliar sería do. Mi sujeto, you, ¿ok? What do you study? ¿Qué tú estudias, verdad? Porque recuerden que esa era una daily routine que les puse en la práctica, ¿verdad? De la semana pasada. Entonces sería, y para... Solo hacen la pregunta porque después lo voy a poner a trabajar en parejas y le van a preguntar a sus compañeros. Así que ahorita vamos a utilizar solo el you, they y el we. Okay? O por ejemplo puede ser la de when. When do we have class? Okay? When do we have class? Okay? So, let's create the questions. Vamos a crear las preguntas, por favor. It would be, but only create with the first three, porque el who no lo, I didn't explain. Pero es igual, todas son las WH questions son las mismas. ¿Ve? Por ejemplo, con el why. Vamos a, voy a hacer un pequeño repaso del why. ¿Qué sucede? Primero va el why, después siempre la auxiliar. Why do you, have lunch, for example, ¿por qué tú tomas el almuerzo? Y puedes responder, I have lunch because I am hungry, okay? Yo tomo el almuerzo porque estoy hambriento, porque estoy hambrienta, ¿verdad? Uy, permítame, quiero ver. Okay. What is inflows? What is what? One more time. What is inflows? Es una palabra que estaba, ajá. ¿A dónde? Ya en las preguntas que pasamos, pero me surgió esa curiosidad. ¿A dónde acá? Inflows and outflows. Ya. Lo que es como hablando del dinero, lo que ingresa y lo que egresa de dinero, ajá. That's the word. No problem, mister, that's okay. Adela, usted levantó la mano, dígame, miss. ¿Con cuál íbamos a hacer las preguntas? Dijo, perdón, teacher. Con what, when, where, why, and who. Gracias, teacher. Ok. Solo vamos a crear tres preguntas. O sea, elijan tres de las WH questions. Ok. Tres de estas cinco. Tres preguntitas vamos a crear ahorita. De estas cinco que están por acá. I'm going to give you 3 minutes so you can work on this. Voy a dar 3 minutos para que puedan trabajar en esta sección. 3 questions, o solo 3 preguntas, utilizando what, where, when, why, or who. Ah, con el who. Vaya, una pregunta puede ser, who do you
who do you work? ¿Con quién trabajas? ¿Ok? Entonces responde, I work with Raúl, ¿ok? Porque te pregunta, ¿con quién tú trabajas? Entonces para responder sería, yo trabajo con Raúl. Ahora, este es básicamente acá con cuando utilizamos el who, se utiliza esto, miren, el with, que significa who. I mean, ¿quién? ¿Con quién sería? Yo con Raúl, con Sofía, con I don't know, like that, ¿ok? Let me know if you're ready, please. Cuando las terminen, por favor, mándenlas al grupo. I want to check them out. Quiero chequearlas. Please, please. So send it to the group. Por favor, envíenlas al grupo. Please, please. The three questions. Si tienen alguna duda, me avisen, chicos, no tengan pena, ¿ok? Miss, una consulta. Yes. Y en el caso de que quiera usar who, ¿verdad? Como para preguntar quién es tú, el verbo es is, ¿verdad? O are, dependiendo el... Pero ese es el verbo to be. Ajá. Ajá, se pero, puede usar, ¿verdad? Sí, 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 ahorita, yes, you can use it right now. Ok. What do you eat? What do you cook? Do you... Very good, Miss Metzi. Thank you. No, no se vale. What do you do to have fun? When do you study English? Where do you live? Why do you eat pupusas? Who do you live with? Very good, mister. Thank you. No problem. Let's see, Mr. Wilber. What movie do you watch now? What do they dance? Mm-hmm. Where do we play? Se me olvidó algo. Es que quería trabajar en esa porque con esa pregunta me cuesta bastante. Ok, where do we play, mister? Sí, te mando ahorita. Where do we play for? Ajá, lo que pasa es que, sí, o sea, con los demás se me hace un poquito más fácil, pero te puedo trabajar con las que me cuestan. Ok, that's good, mister. That's good, good, good. Sí, está very good, porque eso es bueno. Trabajar con lo que cuesta más, porque si lo demás pues ya es fácil, ¿verdad? Why do you have breakfast? What do you do in the cell phone? When does work? Very good. Uy, ¿qué hice? Wilber Beltrán, very good, mister. Vamos a ver, Adela. What do you do in the morning? In the morning. Vamos a ver la siguiente. Where do you work? What time do you watch TV? Así sería, Miss Adela. Thank you very much, though. Yeah. What do you cook? When do you... Gracias, teacher. Why? No problem, Miss. Why do you... Nice. Miss Karen, thank you. What do you prefer chicken? When, Mr. I know, I thought, when do we receive? Have classes, mister? Have classes? Very good, mister. Solo cambiamos esa, mister. Que le voy a mandar. What do you do at night? Night. When does your sister? ¿Cuándo se casa tu hermana? Eso. Where do you have the hotel, maybe?
Es que, vaya, está bien con lo del verbo to be, is, y are. Sí se pueden hacer preguntas, pero utilizas el verbo to be. Todos, chicos, escuchen. O utilizan el verbo to be o utilizamos el do. Uno de los dos. Tenemos que definir ahí. Está lloviendo bastante ahí. What do you have in your bag? Uh-huh. Where do you work? Your teacher. English teacher, miss. English teacher. Está lloviendo bastante por ahí, por lo visto. Giovanni, where do you have breakfast? Why do we go to Bicentenario Park? When do you study? Very good, master. Thank you. Nice, nice. Okay, so I think we are ready. Who is missing? Me falta Jasmine. No sé si está Jasmine. Idalia, what happened? Miss Metzi? Todavía no he terminado. Diana, ok. Diana. Dígame, Adela. Adela levantó la mano. Miss Adela. I don't know what happened there. Era anteriormente, teacher, cuando lo pregunté. No problem. Vamos a ver. Ok, tengo otras. Where do you live? When do you have English class? Where do you go to work? Where do you go to work? Okay, I think we are ready. Ah, no, Miss Adela. Idalia me falta. Idalia. Diana, you already sent them. ¿Quién tiene eso de sacrificio? Necesito ver a esta persona. ¿Quién es? Wilber Byron. Ah, thank you, Miss. Lo voy a agregar porque... Thank you, Miss. Wilber. Teacher, es que no entiendo por qué siempre no aparece mi nombre. I don't know, mister. When do you study? What do you need? Where do you go? Very good, mister. Bien. Está súper fácil, ok. Por eso les digo que las hagamos súper cortitas, no hay que hacerlas tan largas, así como las hizo Mr. Wilbur Byers, que solo puso primero la WH question, después el do o el does. ¿Qué hice? Después hizo utilizó en sujeto, que él se fue por el you. Bien. Y después utilizó un verbo, ok. Ese es básicamente lo que quiero que hagamos ahorita. Después, subject y después nuestro verb. Y nunca debe de faltar nuestra... Ay, ¿qué pasó acá? Ay, ay, ay.
Miss, disculpe, yeah. ¿A dónde dijo que había que mandarlas? En el, en WhatsApp, Miss, please, en WhatsApp. Ahorita. Thank you, Miss Idalia. When do you polish the shoes? Who do you eat my pizza? Who do you eat? The pizza maybe only? Yes. Where do you work yet? No work. Es que quiero ver la oración que me había mandado, permítame. Ay, no, solo es work. Se la voy a volver a escribir. Sería... Where, me equivoqué yo también por estarle viendo el tú. Where do you go? Ah, sí, where do you go to work? Sí, ¿dónde vas a trabajar? Where do you go to work? Así como se la envié, Miss. Where do you take a picture? Good. Thank you, Miss Idalia. That was good. Thank you. Okay. Now, let's practice, okay? Vamos, ahora sí vamos a practicar. But first, pero primero que nada, ¿cómo vamos a responder? Responder, por ejemplo, si tenemos, where do you work? Si tenemos esta pregunta, where do you work? Entonces nos pregunta, ¿dónde trabajamos? Entonces vamos a decir, I work in, ajá. In the... Uh-huh. In the pharmacies or in the pharmacy or in the school or in the, I don't know, or I don't work, maybe it could be also, or también puede ser I don't work, and so on, right? Yes, yeah, sí. So let's, ese da, T-H-E, T-H-E, significa el, la, los y las, ¿verdad? Ajá, en la, los. Sí, exactly, Mr. Very good. Pero yes. ¿Cómo se pronuncia exactamente? ¿Da o de? Es que hay dos maneras, Mr. Bueno, es da. Bueno, de farm, de o di. De y di, ¿ok? Ok, gracias. Cuando empieza con una consonante la palabra sería de pharmacy. Cuando empieza con una vocal sería di, the airplane, ¿ok? Okay. Questions so far. Questions. Because right now we are going to practice. Okay, ahorita vamos a practicar. Lo voy a poner en pareja. Ya chequeé todas sus preguntas. I'm sorry. Ya chequeé todas sus preguntas. And tienen que escribir las respuestas de sus compañeros. Los voy a poner a trabajar en parejas. Okay, so just give me one second. So un grupo va a quedar de... Sí, un grupo va a quedar de dos, de tres, quiero decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Ok, aquí está. Ok, let's see. Ok, great. So, I'm going to put you in the groups. I'm going to give you 3 minutes, le voy a dar 3 minutos para que puedan... preguntar y escribir las respuestas en sus cuadernos, ¿ok? So, let's go and please practice, practice. Por favor, practiquen, ¿ok?
Metsi. Hello, Metsi. Bueno, entonces nada malo. Empiezo con Wilfredo. Where do... In the night. Where does he in the night? Where does he eat in the night? I eat. No, ¿cómo fue? Repítamela, por favor. Repeat, please. Where does he eat in the night? Eat. Ah, okay. Come eat. En la noche. I eat. What do you do in the bed? I check in email. ¿Cómo? Email, Facebook, no sé cómo se dice. Ajá. Y la otra que yo tengo es what do you need? ¿Cómo? What do you need? ¿Dónde yo vivo? I live in the soya. What time do you what TV? ¿Cómo? What time do you what TV? Creo que es a qué hora ves televisión. No me digas. I have no. I see you watch TV at 10 o'clock, 10 p.m. I see you, me dijo. Sí, que yo miraba watch TV at 10 p.m. a las 10 de la noche. Creo que así es. Pero tiene que ser con su pregunta, reflejada con su pregunta. ¿A qué hora me dijo? Perdón. A las 10 de la noche. 10 p.m. Okay. La otra sería... ¿Qué bolsa? What do you have in your bag? What do you have in your bag? Do you have in your bag? In your bag. Bag de sí. Como de baño o de bañera. No, es bolsa. ¿El qué? Bag con es bolsa. Bag. Ajá. In your bag. Oh, es como que tienes en tu bolsa. Uh-huh. Ah, ok. Sería I have my cell phone. Okay. La otra sería where do you work? Where do you work? I work in pharmacy. Y la tercera. Mm-hmm.
Who is your English teacher? Who is your English teacher? Who? Who is your English teacher? Who is your English teacher? Preguntándole a ti, digamos, to you. Pero si la vas a decir como que ella, vas a hablar de una tercera persona. Ajá, entonces cambia. Va a decir she does, o she doesn't. Ajá, porque esa era mi duda, por eso que no sé. Por ejemplo, en el caso de ella que dice que no ve películas o no tiene el televisor, digamos. She doesn't have a... Ajá, entonces sería she doesn't watch movie. Vaya, y quiero ver la segunda pregunta. Why do they dance this song? What do they dance this song? Mm-hmm. ¿Por qué ellos bailan esa canción? Suponiendo el reggaetón. Because they like reggaetón. Because? They like reggaeton. Ah, okay. Okay, la última. Where do we play for first time? ¿Dónde jugamos por primera vez? Where do we play for first time? Plaza Libertad, ¿no? Reciente, la vida que sí. Ya finalizamos con las preguntas. Yes, I was going to ask you, do you finish? Okay, but okay, algunos no han terminado. They are just starting, okay? Algunos acaban de iniciar. Entonces, don't worry, in 1 minute we finish, okay? Un minuto le vamos a dar nada más para que volvamos a la principal. Pero you finish, algo que les estaba escuchando, chicos, les voy a hacer un pequeño comentario, ¿ok? La Miss le preguntó, Mister, a usted, hágale la pregunta a Miss una vez más, la de when does he eat, parece que era, ¿verdad? Ajá, uh-huh. Where does he eat in the where? Night? Ok, so where does he eat in the night? He, ajá, Mister. Entonces dice he eat. Entonces no era I que vas a contestar, era he eats. Exactamente, he eats. O sea, ibas a decir la respuesta como que si estabas hablando de alguien más, ¿ok? No, ibas a dar como tu respuesta, quiero decir, sino que como de alguien más. No sé si me entiendes, Giovanni. No. Vaya, no la entendí. Vaya, mira, te voy a escribir la pregunta aquí en la pizarrita. Sí, esta es la pregunta que te hizo la Miss, mira. Where me dijo, vea Miss, where does he eat lunch? ¿Sí? No, where does he eat in the night? Ah, in the night, okay. Where does he eat in the night? Okay, entonces ahí sería, where does he eat in the night? Ahora, como estamos hablando, si te fijas, Giovanni dice he. Estamos hablando de él. Entonces, para responder él, o sea que la Miss estaba preguntando acerca de alguien más, digamos, ¿ok? Y tú le respondiste, I eat in the night. Yo te escuché que te dijiste, I eat in the night. Entonces, no, la respuesta aquí tenía que ser. He eats in the house. Ajá. He eats in the night, in the house, aunque repitas in, ¿ok? Porque estabas hablando de alguien más, no tu información. Entonces, sí, es algo que a varios les he escuchado, no eres el único, no te preocupes, ¿ok? Pero solo para aclarar rapidín, ¿ok? Ya vamos a irnos a la principal para practicar un poco. ¿Sí me entiendes ahora, Giovanni? Sí. Sí, que hablaba de otra persona. Ajá, y cuando le... Ajá. Tendría que repetir él, tendría que decir de él. Yes, de él, ajá. Así tendrías que haber... Pero no problem, pero estamos practicando, ¿ok? Vamos a ver, vamos a regresar. Thank you, very good job. Thank you for finishing.
Let's wait a little bit. Vamos a esperar un ratito por los demás. Welcome floor. Vamos a esperar un ratito. Wait a second, please. Hola. Okay. Hello, mister. Everybody finish? No way. Hello, everybody finish? No alcancé a hacerles la última. Bueno, les alcancé a hacer la última pregunta, pero no alcanzaron a responderme. Oh, no problem, mister. That's okay. Vamos, ahorita vamos a practicar. No se preocupe porque viene otra práctica. So more. We have some more things to do. Don't worry. Okay. Ajá, but thank you. Pero sí, yo los escuché hablar un poco, mister. So, okay. Sí, estuvo entretenida. Yeah, I was like listening to you. Don't worry, okay. Now. Huh? Okay, let's see. I want to listen to first. Voy a escuchar a uno de cada grupo, okay? Quiero que me lea sus tres preguntas y las respuestas que le dieron sus compañeros, porque recuerden que tenían que anotarlas, okay? Let's start with Luis. Luis, you were working with Will y Diana, yeah? Yes. But tell me the questions and the answers. Las preguntas y las respuestas, please. Okay. Yo les pregunté, what do you do to have fun? Will play Nintendo. Okay. And Diana watch funny videos. Watch or watches? Watches. But, Will plays. Will plays Nintendo and Diana watches funny videos. Very good. Thank you, Luis. Okay. Can you give me one more question? ¿Me podrías decir otra pregunta que les hiciste? Please, please. Okay, les pregunté, where do you live? Will lives in Soyapango. And Diana, Diana lives in, I don't remember. Okay. No dijo Guayúa. Sí, no dijo. Sí, what? Nice, miss. No, rico la mis no. Nosotros aquí, derritiéndome. Okay, good. And that's okay, mister. Very good. Okay, let's go now with Fátima and Giovanni. Giovanni, tú me vas a decir las dos preguntas y las respuestas que te dio Fátima, please. Vamos a ver, 1, 2, 3, go. Where do you have breakfast? Okay. I eat my breakfast in the pharmacy. Okay. We go to Bicentenario Park? We go to Bicentenario Park because funny. It is funny. Or is, no, sería, no sería funny, sería it is fun. It is fun. Fun, fun. Solo F-U-N. Funny sería, ¿cómo les explico? Pero fun es divertido. Divertido. Ajá. Y funny es, se le da ese adjetivo a una persona y a algo que te causa gracia. Como decir que alguien es muy divertido. Chistoso. Chistoso. Funny es chistoso y fun es divertido. Ok. ¿Era it is o it? It
is. It is. It is. Mm-hmm. It is. Okay. Mm-hmm. Very good. Thank you, mister. Next question. Siguiente pregunta, mister. When do you study? Mm-hmm. I study in the night. Mm-hmm. Very good. Thank you, thank you. Let's go with next pair. Vamos con la siguiente pair. Era Stephanie y Wilber Beltrán. Quiero escuchar a Wilber Beltrán. Ahí la vi a mis que le estaban haciendo las preguntas. Okay, go, Mr. Wilber Beltrán. Las preguntas que yo le hice. Sí, two questions. Todas las preguntas que le hice a Miss Stephanie. Le pregunté, why do you have breakfast? Ajá. Me dijo, breakfast because it's delicious. Nice, ajá. Next question. Y le pregunté, what do you do in the surf? What do you do in the circle? In the circle? Cell phone. What do you do in the cell phone? Oh, ¿y por qué le pregunté eso? Okay, tell me. Está de tóxico. I check Facebook. Very good, thank you. Amazing, very good. Sí, le escuché que dijo, I check self, le dijo Facebook, Instagram, me acuerdo. No. Sí. ¿Verdad, mis? Sí. Ya ve que sí le pongo atención yo. Thank you, mis. Thank you, mis. ¿Ah? Que me desmienta porque no me acuerdo que me ha hecho. Solo Facebook le dije. Sí, le dijo Facebook, le dijo Instagram, parece que le dijo varias redes sociales le mencionó. I remember. Yes, thank you. Very good. Vamos a ver, Karen en Wilber Baires. Ok, Karen. Ah, sí, está por ahí. Ok, Karen, dime dos preguntas, please. Ahorita. Thank you. Miss, solo que yo no estuve en la clase anterior, no sé si las hice bien, la verdad. Ok, let's try, Miss. Vamos a intentarlo, Miss, ok. Vale. Le pregunté, what do you cook? Ajá. Y me dijo, I cook vegetas. What? ¿Vegetas? Vegetales. Ah. Cucú. Vegetables, Miss. ¿Cómo? ¿Saben qué? What I think about Goku. Dragon Ball. I think about that. Y le dije, vegetas, what is that? Y yo dije, ¿qué es eso en la vida real? No, pero... Wait. ¿Qué me dio vegetables, Miss? Se dice vegetables. No se preocupe, Miss. Don't worry, we are learning. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Será algo de, like Goku or something? Okay, Miss, go. Next question. De ahí le pregunté, when do you study? Y me dijo, I study at 8 p.m. Very good. Thank you, Miss. Amazing. Thank you. But that was good. The other ones were good. Vamos a ver ahora con Adela and Metzi. Okay, Metzi, tú me vas a ayudar, Metzi. Okay. Uh-huh. Adela le pregunté, what do you eat? Ella me respondió, she ate a pie. Okay. La segunda fue, what do you work? Okay. Fue, she worked with Jasmine. Okay, very good. Ajá. La tercera decía, what do is he drives? Ajá. Respondió, she drives a bus. Very good, Miss. Thank you. Vamos ahora con Flor Carolina en Idalia. Can you help me, please? Flor Carolina, you're going to help me today, Miss. La pregunta que yo le hice a Lorena Idalia. Mm-hmm.
What do you have in your bag? Uh-huh. Ella respondió, I have my cell phone. Okay. La segunda, where do you work? Uh-huh. Ella me contestó, I work in the pharmacy. Very good. That was good. Nice, nice. Uh-huh. Y la tercera, uh-huh. Who is your English teacher? Ella uh-huh. respondió, my English teacher, Miss Alvarado. Yes, Isabel. Yes, amazing. Very good, everybody. Wow, you did an amazing job. But I don't know, and right now I want to know if you have any doubts. Si quiero saber si tienen alguna duda o pregunta hasta el momento, ahorita lo pueden hacer because we have time. Tell me if you have anything. Huh? Nosotros tenemos una pregunta en la... En la pregunta de Lorena y Dalia, en la primera que ella me hizo. Dígame, ¿cómo se Miss. Contestaría? Ajá, vaya, dígame la pregunta, Miss Lorena y Dalia. Yo le pregunté a ella, uh-huh. bueno, es que creo que fue en la de who do eat my pizza? Who eat my pizza? Vaya, ahí Miss, yo creo que le hice una corrección que era el you. Ah, ok, no me fijemos. Uh-huh. Ajá. Sí, es que sí. ¿Cómo sería? Sería who do you eat my pizza? No, sería who do you eat the pizza, le dije. Who do you eat the pizza? ¿Con quién? Sería. ¿O quién? ¿Tú? Ah, entonces sería with. Pizza, okay. Who do you eat the pizza with? Okay, así sería, Miss. ¿Por qué? ¿Con quién tú comes pizza? Okay, ¿con quién tú comes pizza? Aquí con el with te estás preguntando con quién, okay? Entonces la respuesta sería, I eat pizza with my boyfriend, okay? Or I eat pizza with my family. I eat pizza with my best friend, okay? Uy, me faltó ahí el my. Una pregunta así fue la que no terminamos con mi grupo. Ajá. So yo les pregunté, who do you live with? Ajá, who do you live with? ¿Con quién tú vives? Ajá. Entonces la respuesta sería I live with, ¿verdad? Sería I live with. Ajá. Ajá, Miss. O sea, pero si yo le quiero preguntar a alguien, ¿quién se comió mi pizza? Ah, ¿a quién se comió mi pizza sería? ¿Cómo sería eso? ¿Quién se? Pero ahí Miss es en pasado, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo en presente. Ah, en pasado. Ajá, porque ese es en pasado. ¿Quién se comió mío? O sea, eso es pasado, pero vamos a hacerlo en presente. Entonces sería ¿quién se está comiendo mi pizza? No, es que sería solo para, hay una, y de hecho no lo quería tocar, pero quizás lo vamos a tocar para que entendamos un poco acerca de eso. Este simple present, yo sé que ahorita yo les he mostrado todas las preguntas con el do, vea. Pero también se puede crear sin el do. Entonces yo puedo decir esto, who eat my pizza? ¿Ok? Esto es posible sin el auxiliar tú. Y de hecho, muchos americanos lo utilizan. Y este tipo de preguntas, ¿ok? Solo lo único que se hace es que se les agrega acá, ya en la pregunta, le puedes agregar ese o lo puedes dejar así normal, ¿vea? En este caso, como tú estás hablando, ¿quién se comió tu pizza? Es una persona, ¿vea? Entonces, por ende, yo no le agrego ese. Entonces sería, who ate my pizza? ¿Quién comió mi pizza? Ok, entonces tú puedes contestar. ¿Quién se comió mi pizza? Y le contesta, alguien más te puede contestar. Por ejemplo, your mother eat the pizza. Ok, tu madre se comió la pizza. Ok, it's the pizza, no eat. Ajá, eat the pizza. Ok. Your father eat the pizza too. It could also be that one. Eso es posible, Miss. Y ahí sí sería directamente lo que usted me estaba diciendo.
Entonces la había formulado mal. Pero como le había dicho yo también, Miss, who do you... Sí, como usted quería saber quién, vea. Ajá. Ok. Gracias, Miss. No problem. Any other question? ¿Alguien más? Sí, le iba a preguntar algo más. Ajá, dígame. Como en la clase de ayer casi no pude como prestar atención. Uh-huh. Lo que querían saber era que si, digamos, el when, who, where, para ponerle el do o el does, ¿cómo yo sé o me dejo ir por el sujeto, digamos? Por el sujeto. Dependiendo del sujeto, así va a ir el do o el does. Sí, Miss, dependiendo del sujeto sería el do o el does. Si es I, you, we, they, sería do. Y si es he, she, it, sería does. Y también, Miss, el contexto de la conversación que podamos tener, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho, ahorita vamos a practicar. Ahí hay una conversación hace unos segundos. Ahí les están mostrando. Ahorita vamos a practicar. Ok, Miss Trangel, no hay problema. Vamos a practicar esta conversación. Quiero que me ayude, por favor, Wilber Baires and Will. Please, you guys. Aquí tenemos a Kevin y a Albert. Entonces, help me to read. Please, please. Aquí tenemos. Ajá. ¿Con quién voy? Usted inicie, Will, please. Como soy de Soya, soy Kevin. Vaya. Qué malo. Ok, ¿cuándo tengo? Go. Uh-huh. Okay. What do you have to do on Thursday? Mm-hmm. I. ¿Cómo se dice eso? Jumps. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Mm-hmm. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Mm-hmm. Sure, what is it about? Sure, what's about? What does Mr. Reed have to do that day? I am not so... Sure. ¿Cómo usted pronuncia eso último? I'm not so sure. I am not so sure. Uh-huh. Sure. I am not so sure. I am not so. I am not so sure. Uh-huh. Kevin? What time does he finish the work on Thursday? Or when does he had three times. Very good. Thank you. Okay, so they are talking about two people. Two people are talking. Están hablando dos personas, pero también hablan de una tercera. Vea, Mr. Ruiz. Okay, now, what are we going to do? So here I have some questions. La primera, ¿cuál sería? What do or does? ¿Cuál es el de los dos ayudantes vamos a utilizar? El do, porque Albert es he. El do. Are you sure? Das. Exactly. What does Albert have to do on Thursday? ¿Qué, de acuerdo con la conversación anterior, qué es lo que tenía que hacer Albert? Uh-huh. Mover unas cajas, creo que era, no sé. Hacer un reporte. Ajá. Albert had to check the production for the new product. Ay, se me fue ahí el lado. And write a report about it. La siguiente, why, do, or does? Does. Why does Kevin need help? Because he needs to move some boxes. Yes, very good. Kevin needs to help him to move some boxes. See, la number three, who, do or does? Do. Do you think it's going to help Kevin? Uh-huh. So? Albert. ¿A quién va a ayudar Kevin?
So I think Mr. Reese is going to help Kevin. ¿Quién va a ayudar a Kevin? Ah, sí. Ajá, ¿quién va a ayudar a Kevin? Mr. Reese. Baby. And the last one, what do or does? ¿Cuál de los dos vamos a necesitar ahí? Does. Does Mr. Reese do on Thursday? ¿Qué es lo que hace Mr. Reese en el jueves? De acuerdo con la conversación anterior. Mr. Reese helps Kevin. No. Mr. Reese works on Thursday. Ah. Yes. No worries. Okay. Let's go. Right now, before we continue, I am going to pass one more time the attendance section. Vamos a pasar la asistencia una vez más. Recuerden que es importante. So please say presente, okay? Adela y Emilet. Presente. Ángel Rodolfo. Ángel. Pero Ángel estaba hace unos segundos. Ok. Brenda Verónica. Ya me acaba de decir que no. Carolina Tatiana. Carolina, ay, también se le fue, ya me acordé. Diana Elizabeth. Presente. Dígame, Wilber Beltrán. Solo tres sabemos. Yes, es que el internet se le fue a varios y me mandaron fotos. Ever Antonio. Creo que fue otro. También se quedó sin internet hace ratitos. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. También. Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Gracias, chicos. Thank you very much. Ok. Yes. Yo también. Yo me acabo de conectar otra vez. Ya volvió el internet. Ever. Ok. ¿Quién más se acaba de volver a conectar? Fátima. Ah, Fátima. Thank you, Fátima. Ok. Bye. Ya los tengo. Thank you. Sí, es que yo sé que pues ustedes me avisaron, algunos me avisaron ahí, vea, por WhatsApp. Thank you. Dígame, Giovanni, I can see you. En la conversación que acabamos de ver, me pareció curioso una parte donde decía que le estaba pidiendo un favor, no sé, ¿hacia eso se refería? Yes, sí, a eso se refería. Favor. Favor, yes. Igual que en español se escribe. Entonces le voy a mostrar una vez más, sí. Ahora le toca quedarse a Miss Lorena Idalia, ¿ok, Miss? ¿Se puede quedar, Miss? Ok, entonces ahora le toca a mí. Sí, Miss. Ok, great. Thank you very much. Mañana le toca a Luis Alonso, el jueves le toca a Metzi y el viernes a Miss Stephanie Arias. Ok, so let's go. Sí, en el favor es, can you do me a favor? ¿Me puedes hacer un favor? Le dice. Sure, le dice, seguro, le dice. What is it about? ¿De qué trata o qué es? What does Mr. Reese have to do that day? Le dice, ¿qué Mr. Reese tiene que hacer ese día? I'm not so sure, le dice, no estoy tan seguro. Y de eso básicamente que se trata, de que él necesita un favor, y es que mover unas cajas. Y a quién le va a pedir ese favor va a ser a Mr. Reese. ¿Ok? Y de eso trataba la conversación, basically. Y acá, si se dan cuenta, pues ya voy hablando un poco más del does, ¿ok? Y aquí tenemos algunas oraciones. And I want you to help me to read. So let's go. Wilber Pires, can you help me with number one, please? The first question and the answer.
What does she do on Saturday and Sunday? And Sunday. Ajá, ¿y the answer y la respuesta? She visits other companies. Ajá. And has meeting. Meetings, very good. Let's go, please. Can you help me to read? It's Metsi. No, Metsi, creo que tú me ayudaste. Pero okay, help me one more time, Metsi. Okay, and three. Or yes, second. No, number two, yes. Okay. Where does he go on Tuesday afternoon? Mm-hmm. He goes to the company's headquarters, yes, very good. Let's go. Karen, number three, please. Number three. Yes, please. Which department does our boss supervise? Our boss supervise the marketing department. Yes, thank you. Next one. Help me, please. Ever. What time does Miguel start to work? Mm-hmm. Miguel starts to work at 9 o'clock. Yes, very, very good. Okay, so here we have these questions. Aquí tenemos estas preguntas, como pueden ver. Ya se enfoca un poco más en el does. Primero la WH question, ¿verdad? Después nuestro ayudante does. Y después miren el sujeto, vea. He, she, our boss dice Miguel, ¿ok? Y después nuestro verbo. Okay, en este caso aparece el do y ahí complementan con algo más, ¿verdad? And so, yes. Y para responder, ¿verdad? En este caso le dice, ¿qué hace ella los sábados o los domingos? Ah, ella visita otras compañías y tiene reuniones. Okay, and so on. Questions about any vocabulary for these? No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta el momento, chicos. Questions. Or no questions. ¿Qué significa headquarters? Headquarters es como la casa matriz, sería aquí en El Salvador, cuando le decimos casa matriz, el lugar más grande de una compañía es los headquarters. Ok, gracias. No problem. Any other questions? Supervise department. That's just that, I think. Okay, here we have some order the questions. Aquí, como pueden ver, tenemos algunas preguntas que debemos organizar y agregar nuestro ayudante. Entonces, la primera, ¿cómo sería? Can you tell me what it would be the correct WH question in order? ¿Cómo sería esa pregunta de WH question en orden? Mm-hmm. Why does he have a meeting? Number two. Where does he process the payment? Yes, very good. Number three. What does Ingrid do on Wednesday? Solo va a cambiar el primero. Solo aquí lo único que le falta a estas preguntas es agregarle a nuestro ayudante. Lo demás está perfecto, ¿ok? El verbo que aparece acá en este caso, miren, que aparece por acá, permítanme un segundo, quiero silenciar a alguien. Ok, ya está. Tenemos acá estos verbos, have, process, después del sujeto, estos verbos no les vamos a agregar nada, ¿verdad? Sino que quedan así. Ok. Number four. Mm-hmm. When does the employee acquire. Adquiere. Eso significa adquiere el raw material, dice el material
crudo, no crudo. Yeah. La materia prima. Materia, thank you, mister. Materia prima. Yo siempre me confundo con raw y digo crudo, pero it's materia prima. Yes, it's true. Thank you very much, mister. Okay. So, yes. Very good so far. Muy bien hasta el momento. Questions. Do we have any questions so far? Questions, questions. Right now is the time, you guys. Okay, so let me continue. Let's go and continue. Oh, no, we are not going to do this one, but we are going to do the practice time, okay? So it says create questions. Vamos a crear preguntas. So as you can see here, como pueden ver, tenemos one, two, three, well, many, many type of questions. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear preguntas. Como por ayer hicimos algo similar. El número uno dice where y le falta agregar el do o el does. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser where. Ay, ¿por qué no escribe? Where do you like? Ajá, where do you like to go on holiday? Ok, uy. La siguiente, ¿cómo podría ser? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Okay. Fácil, reggaeton. Trap, mister. I know you like trap, right? Wow. That's your favorite music. Yes, I know. Trap? Do you know? You don't know what is trap? I know, but I don't like it. Ah, me neither. Yes. Yeah. Nah, le gusta. Nah. It's true. It's true. A Mr. Luis no le gusta. Reggaeton ni trap, nothing. ¿Para qué vivir entonces? No. Why, mister? No, it's everything. Así me van a decir. No. Pero depende de qué trap también. Porque... Yes, it's true. Porque hay ya sabían que hay en English y en Spanish, vea. Ajá. Yo escucho en inglés, ajá. Ajá, el de English es de Cardi B y no me acuerdo de quién es más. Hay un otro que. Yo tengo de Yellow Claw también. I don't know. Maybe. Pero los creadores del trap dicen con Anuel, dicen ahí. Ok, so like that. Entonces, ¿qué? Yes. Ok, so here we are going to create the questions. Vamos a crear las preguntas, ok. Using do you, right? Do you, please, let's do it. But only three questions, ok. Como pueden ver aquí son un poco más like different. Let's try to add something. Vamos a ver, ¿cómo sería la following one? La siguiente, vamos a ver. What you like to do in your free time? What do you like? Yes. To do in your free time. Thank you, Adela. Next volunteer. Uy. Next one. What apps? Yes, Wilber Baires, dime. What apps? Dime, Wilber. Do you have? Do you have? Yo no veo tapa. No se ve. ¿Qué le tapa? ¿Y ahora? Y más. ¿Qué? ¿Qué le tapa si no tengo nada ahí? ¿Qué le parece? ¿Cuál está leyendo? La que está por acá. Ya se la voy a poner. Qué bien raro porque no le aparece. Dice que le estoy tapando. Yo no estoy tapando nada. Aquí está. Ahí sí. Okay, thank you, mister. No, but you did good. Wait. Acá está. What apps do you have in your phone? ¿Qué aplicaciones tienes en tu teléfono? Next one. Next volunteer to help me. How many languages? Do you speak? Yes. Yes, very good. How many languages do you speak? Next one, how many brothers and sisters do you have? Yes, do you have? Y solo si se dan cuenta, solo estoy agregando el do. So it's no more than that.
Next one. What? Miss, pero ahí no lleva el orden que llevaban las otras, ¿verdad? Porque el do lo lleva en otro lugar. Sí, llevan el mismo orden, Miss. How many brothers? Al final, do you have? No, Miss, acá, por ejemplo, mire. Se voy a poner acá. Acá, mire. Acá. ¿Ya vio? Ajá, en vez de la pleca, pues yo solo lo voy agregando. Ajá. Yes, Mr. Wilber. Ajá, el do. Hola, dice, yo tenía el teléfono con la rotación de la cámara, por eso no podía ver. Ay, mister, I'm sorry. Okay, no problem, mister. What? ¿Y esa cómo sería, everybody? Can you help me? What? Do your neighborhood do? Like? Do your neighborhood. Are you sure that is do you? Do you? Do your. Das. ¿Por qué das? Vamos a ver. Porque estamos hablando de una cosa. De una cosa. Ok. No. Sí, casi, casi. Muy bien. Casi, casi. ¿Qué es neighborhood? Neighborhood. ¿Ah? Un objeto, de un objeto. Es un vecindario, sí. Entonces, sí, tendremos que... Un lugar, estamos hablando del vecindario. Ajá, entonces nos vamos a referir como un objeto, vea. What does your neighborhood like? ¿Cómo es? Aquí en ese caso sería, ¿cómo es tu vecindario? ¿Cómo es tu vecindario? Next one. What, miren, what is sports or exercise? Ajá. Do you like to do? Mariela. How often? Huh? Do you go shopping? Yes. Very good. Thank you. And the last one. What? Aquí me reivindico. What does your hometown like? Yes, hometown like. ¿Cómo es tu ciudad? ¿Cómo es tu ciudad? And so, very good, everybody. You did an amazing job. Muy bien hecho todos. The ones that helped me, what happened to the other ones? Los demás se me han quedado un poco callados. I don't know what happened. Tell me. Sí, sentí que solo yo estaba participando. The only you, then... Al final, digo, al ajá, final. Ajá, then Wilber Baires, Adela, ajá, ¿qué pasa? Porque necesito saber si tienen alguna duda, chicos. No, sin pena. Tell me. Lo que pasa es que yo igual voy copiando porque sí, a veces me quedo en la luna y después lo estudio, pero por eso que estoy viendo. Ah, ok, no problem. No problem. What about the other ones? ¿Y los demás? Teacher, yo me confundo cuando se le pone el das y lo del do. Vaya, el das en el do, recuerda que cuando tengamos el you, miss, acá por ejemplo, acá si te fijas acá, en estas oraciones, gracias a Dios, pues nos daban un sujeto. Nos decían you. Entonces, ¿qué quería decir en esto? Pues que pues solo nos faltaba agregarle el sujeto, quiero decir el ayudante. Y recuerda que con el you, pues el ayudante sería do. En cambio, si es un objeto, como por ejemplo aquí, vecindario, debemos antes del vecindario teníamos que poner el dos. Así es. Okay, so it's time. Okay, so what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Right now, I'm gonna send you a video. Okay, le voy a mandar un video. Solo quiero un segundo. Creo que este. Wait a second. Le voy a mandar un video en WhatsApp. Please watch it. Por favor, véanlo, okay? ¿Por qué? Porque el día de mañana le voy a preguntar acerca de ese video.
solo quiero escuchar un poquito, permítame, antes de terminar. Wait a second. Ay, no tiene lo que yo quiero, creo yo. Ay, no, wait. Es que están en español y I want them in English. Quiero que ustedes los vean en inglés. Ni modo, se va a ir así. Okay, so I will send you a video. Le voy a enviar el video. Creo que este sí está bien. Okay, sí, este está mejor. Está en español. No, no, I didn't find only in English. Okay, so watch it. Tienen que verlo y mañana les voy a preguntar, okay? So everybody, thank you for coming. Gracias a todos por venir el día de ahora. I really appreciate that. De verdad aprecio eso. And so have a good night. Que tengan una buena noche. And I will see you tomorrow. Los veo mañana. Bye bye everybody. Take care. And please, please, please work in the platform. Trabajen en la plataforma. Y cualquier pregunta, you can text me, okay? Cualquier duda me escriben, okay? Bye bye everybody. Take care. Have a good night. Bye. Good You're night, welcome. Teacher. Bye. Good night. Good night, everybody. Take care. Good night. Bye. Okay, Miss Italia. Tell me, Miss. Hola, Miss. Hola, Miss. Dígame, ¿tenemos alguna duda? Sí, yo en las ¿cómo es? WH questions. La que estudiamos ayer, como sí, como tú dices, sí, pero como no estuve, o sea, solo estuve escuchando, pero no es lo mismo solo escuchar y ver, ¿verdad? Definitivo, mi sí. Ajá. Entonces ahí es donde yo tengo ahorita me estaba así como más como que están mal. Yes, yes, I understand, miss. No problem. Right now we are going to review that. Vamos a repasar eso. Bye. Primero que nada te voy a mostrar esta diapositiva que al principio de la clase la estaba mostrando. Es cuando vamos a utilizar el do, porque eso es muy importante que lo aprendamos, ¿ok? Vaya, primero el do se utiliza solo con los sujetos estos, I, you, we, and they, y después utilizamos el verbo. Okay, mire, si te aprendes este orden, es mucho más fácil crear una pregunta, ¿verdad? Entonces, porque primero ponemos what, después ponemos el do, o sea, nuestro ayudante, ¿verdad? Y después ponemos el sujeto y por último nuestro verbo. Esto es con el do, ¿verdad? Algo que estaban diciendo y algo muy interesante que estaban diciendo los compañeros el día de ayer era de que, ay, mis, me dijeron, esto es como la semana pasada, nada más que la semana pasada no teníamos el what, me decían, solo era el do you need, ¿te acuerdas? Entonces me dijeron, sí, exactamente, les digo yo, solo es que le agregamos algo más, que en este caso es el what, el where, el when, ¿ok? Eso es. Vaya. Y la siguiente con el does, lo que sucede es que le agregamos she, he, and it. ¿Ok? So acá, por ejemplo, teníamos este, el what, después nuestro ayudante does, ¿ok? Y después teníamos he, she, and it. ¿Ok? And that would be, ok, y eso sería más que todo para cuando utilizamos el do y el does. ¿Para cuando utilizamos el does? Vamos a ver una vez más, dímelo tú. El does es cuando es he, she, it. Ajá, ¿y el do? El do es I, you, we, they. Exactly, muy bien, muy bien. Vale, ahora el orden, ahora eso es una de las cosas, pero tú querías saber el orden de la pregunta, ¿o qué era lo otro que me estabas diciendo? Sí, porque ahorita estaba viendo eso y creo que es lo que le preguntó Fátima también, porque yo vi que usted, como decía ahí, how many, algo así, pero el do no iba después del how, sino que iba más, sí, más adelante, sí. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuándo debo de utilizarlo de esa manera? Vale, hay la WH. ¿Te acuerdas de que estuvimos hablando de la WH questions?
Sí. Vale, WH questions hay muchísimas, Miss, muchísimas, ¿ok? Entonces, sí, hay como, te voy a, no hay tantas, pero son por lo menos quizás unas 10, ¿ok? Entonces yo ahorita, no más de 10, pues sí, porque no más de 10, ¿ok? Las más comunes son las del what, where, que les estaba diciendo ahora, ¿verdad? When, who, which, está... ¿Qué es which? Esa no la había visto. Ah, el which es cuál. Significa cuál. What time, que de hecho también esta semana la vamos a aprender, es what time. Es qué horas. ¿Qué hora? ¿Qué hora? No, ¿qué hora? Ajá, ¿qué hora? Which también me dijo cuál, ¿verdad? ¿Cuál? Sí. El what times, ¿qué hora? Ajá, ¿qué hora? El que vimos ayer era how many. How many significa cuántos. ¿Cuántos? Pero de cantidad, ¿verdad? Ajá. Esta es contable, cosas que puedes contar. Y el how much también significa cuánto, de cosas que no puedes contar. Que no puedo contar. Ajá. Es, entonces ahí es donde yo te digo. Por eso, todas estas son WH question. La otra semana, por ejemplo, vamos a estudiar esta. Mira, how long. No. How often. Esta es otra pregunta, que otra WH question. Por eso te digo, hay alrededor de unas 10. Bueno, aquí llegamos a las 10, casi llegamos a las 10. Entonces, sí, porque, este, ¿qué hacemos? Cuando, como, acuérdate que vamos paso a paso, vea. Por eso yo les dije, ahora solo les voy a explicar what, les dije, where y when y el, ay, no me acuerdo cuál fue el otro. What time, me parece que fue el otro que les dije que iba a incluir. Entonces, porque a medida vaya pasando el tiempo, vamos a ir utilizándolas todas, toditas las WH questions. Y así las vamos a aprender y vamos a aprender su uso, ¿ok? Entonces, el what, el where, el when y el what time, ayer se los explicaba, ¿verdad? Que el what es para preguntar sobre cosas y que significa cuál, cómo. El where es para preguntar sobre lugares. Y el when es para preguntar acerca de una fecha. Y de hecho, ahora también les dije, ¿verdad? De fecha o de una hora. Y el what time es específicamente para una hora y significa qué hora, ¿vea? El when significa cuándo. Entonces, ahí es donde debemos, como te digo, a medida vaya pasando el tiempo, vamos a ir identificando otras WH questions y va a ser mucho más fácil para nosotros saber que después de esta WH question vamos a utilizar nuestro ayudante. Ajá, entonces yo, por ejemplo... Que era bien, oh, perdón. Dígame, Miss. No, vaya, yo vi que, o sea, no la logré anotar, pero sí decía how many y no se decía algo más, pero hasta el final tenía do have, digamos, hasta el final se ponía como, es el auxiliar, ¿verdad? El do y el da son los auxiliares, pero yo vi que usted lo puso hasta el final y creo que fue que Fátima le dijo que ya el do ya no estaba como... Como digamos, como que el primer, como en segundo lugar, digamos. Aquí okay, todo, esta pregunta me dice, ¿verdad, mi? Ajá, how many ajá, ajá. Pero, ajá, el do you have. Ajá, entonces, pero mire, si te das cuenta aquí la WH question sería, how many brothers and sisters, ¿cuántas hermanas y hermanos tú tienes? Ok, entonces por eso va así, tú tienes, ok, por eso va hasta el final. Tal vez ustedes pueden, ay, pero va hasta el final. Ajá, eso le decía. Ajá, pero no, gramaticalmente esta es nuestra WH question. Ajá, así sería. Por eso te digo, igual acá, esta es nuestra WH question, ¿ve? ¿Qué deporte? ¿Qué aplicación? ¿Cuántos lenguajes? ¿Cuántos idiomas quiero decir? Ajá, y así, esa sería nuestra WH question. Lo que va antes del tú, pues, sería nuestra WH question. Ajá, pero ahí quizás, no sé, qué tendría como mucha lógica o como mucha interpretación sería para saber dónde lo voy a colocar, el do o el does. ¿Cómo, Miss? No le entiendo ahí. ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿cómo? Tengo que saber exactamente qué es lo que me están, o qué es lo que quiero decir. Ajá. Como para saber dónde yo voy a meter el do o el does. Así, algo así. Ya le entendí, sí. Vaya, sí, pero generalmente, mi papá, por ejemplo,
¿cuál deporte te gusta o qué deporte te gusta? Si se fijan las preguntas que nosotros estamos creando, nosotros lo estamos haciendo un poco más fácil, vea. What sport? Aquí sí sería definitivo. What sport do you like? Ahora aquí, ¿cuál deporte? Ahí, no es, es como le explico, es que tenemos que saber, ¿verdad? Que vamos a preguntar sí, y después de que queremos saber qué es lo que quiero saber, tú, o dos, ¿verdad? Y después mi sujeto y mi verbo. ¿Ok? Quiero saber, por ejemplo, quiero saber qué color es, cuál es el color favorito de, tu, de su mamá. What color does your mother like? Mira, esa pregunta. ¿Qué color a tu mamá le gusta? Entonces contestaríamos. My mother likes. Ajá, ¿qué color? Porque esa es la pregunta. Ajá, blue, ajá, bye. Ya, entonces ahí, como te digo, a medida vaya avanzando el tiempo, vamos a ir aprendiendo nuevas WH questions, ¿ok? Sí, tal vez ahí en eso sí, quizás en ese ejercicio sí, mejor no hubiera puesto ese tipo de preguntas, porque sí, quizás confundí un poquito también a Fátima y a alguien más, tal vez porque no me preguntó y no me había percatado yo, pero tiene muy... Tienes razón que tal vez en eso me pueden decir, ¿por qué, Miss? Pero, ¿Por qué hasta el final, Miss? Pero sí es posible. Ajá. Vamos a tratar, quizá voy a quitar ese ejercicio para mañana, pero vamos a hacer uno más fácil, porque al principio obviamente que hay que irnos por lo más fácil para ir llegando a lo más difícil, ¿verdad? Y siempre, Miss, cualquier duda me puede escribir en WhatsApp. Bueno, igual, ahí usted me escribe. Y si tienes, por ejemplo, alguna duda, así como escribiste ahorita que tenías la duda de esa pregunta, escríbela. Y después me escribes, Miss, ¿por qué esto y esto y eso? Y yo te ayudo con gusto. ¿Ok, Miss? Vale, muchas gracias. Ya sabe, Miss. Ahí estamos pendientes. Y por favor, trabaja en la plataforma, porque creo que te vi que no habías trabajado la tarea 2 ni el examen. No has entrado, ¿verdad? Eso me iba a preguntar. Sí, he hecho como tres, creo, pero sí, ya la verdad, o solo uno he hecho. Sí, o sea, solo me parece que tenés una nota y es como, creo que es un 2. ¿Qué te voy a decir? Sí. Ay, Dios mío, es que sí me acuerdo, pero de ahí como, porque eso que me cambié de casa y que todo, ya no lo volví a hacer. Y no. Ahora dije yo que iba a entrar, pero... No sé en cuál tarea tendría que ir, porque sí, me parece en los dos tiene dos, permítame, tiene dos, o sea, tiene la tarea uno, tiene sí, dos, no. Y en la tarea dos tiene dos también. ¿Será que no se me guardó uno? Fíjese que, vaya, porque yo no te vi en Ray, porque dije yo, porque tiene solo dos, dije, y le quería preguntarle, ya me había olvidado, la verdad. Porque dos de calificación. Sí, dos de calificación tiene, Miss. Oh my God. Sí, entonces sí. Pero déjeme. Cuando lo hice me salió 20 de 20, o sí, 20 de 20. Pero solo es un ejercicio, Miss. Solo es un ejercicio. Déjeme mostrarle cómo es esto. Permítame que esto fue lo que hicimos ayer. Notas. Entonces, mi hijo. Ay, no. Wait, Miss, déjeme chequear bien para mostrar exactamente. Sí. Porque sí me sale que ahí que solo, ¿cómo se llama? O ya avanzó, Miss. O no es lo... que yo me acuerdo que hice como tres. No, pero igual me aparece solo 20, 20, 20, 20, todo me aparece. Sí, Miss, solo eso me aparece. Mire, le voy a mostrar su paginita, ok. Mire, acá me parece que solo ha hecho 20 de 20, pero me faltan todos estos últimos ejercicios, mi. Entonces por eso solo aparecen 20. No sé si me entiendes. En la unidad 1 solo me has hecho un ejercicio, te faltan hacer 4 más. ¿Ok? En la unidad 2 lo mismo, solo hiciste un ejercicio y te faltan hacer 2 más. Y en el examen solo me hiciste un ejercicio y te faltan hacer otros 2 más.
Yo te voy a, creo que se puede ver. Yo creo que como que no le entiendo a plataforma. Déjame ver si puedo mostrarte. Vaya. Porque es que sale como, vaya, ahí sale la tarea, digamos. Vaya, esa por ejemplo no la has hecho. Vaya, pero digamos que dice, ajá, dice conferencia y de ahí hay, esa es la tarea uno. Ajá, de ahí conferencia. Y le contesto esa. Ajá, tarea dos. Pero esa, digamos, esa tarea dos es de una unidad o esa, digamos, tengo que hacerlas el mismo día todas, porque es de la clase que hemos visto. Ajá, sí, eso es lo que no entiendo. Sería lo ideal, que cada día que pase una clase hagas la tarea, ¿verdad? Pero si tú avanzas, por ejemplo, ahora no me acuerdo quién me mandó un avance que ya va terminando la unidad 3. Entonces, y no hemos visto varios temas, pero esa sí me dijo, Miss, voy bien. Y yo le dije, si usted sabe el tema, Miss, le dije, claro, avance, le dije yo. Entonces, mira, pues ajá, sí, me dijo, y ella terminó, esta persona terminó. Entonces, en la unidad 3. Entonces, pero tú, por ejemplo, como ves, puedes ver ahí, te falta el ejercicio, o sea, hiciste solo los dos primeros, digamos, pero te faltan los últimos. Pero Miss, cuando tú avanzas, ahí te aparece una cosita verde, ya te voy a enseñar cómo, aparece una cosita verde arriba que lo has trabajado. Porque acá, ahorita no me aparecen tus respuestas, pensé que me iban a aparecer, pero no. Acá. Entonces, sí, así sería, ¿ok? Ya te voy a mostrar, como el mío, te voy a mostrar mi sección que ayer estuvimos viendo. Ajá, esa me salió de sección 1 y yo puse este donde decía homework. Hice ese. Así te aparece, cuando he terminado, ¿te aparece esto? Este chequecito. Ajá, chequea que en todas las tareas te aparezca ese chequecito, ¿ok? Ay, pues lo voy a ver bien. Porque... Yes, please. Ay, y si tenés alguna duda, me escribís y I help you, ¿ok? Yo te ayudo, ¿ok, Miss? Vale, está bien, muchas gracias. Ya sabes, porque sí estaba preocupada, porque sí me aparece y pues ya vamos ya casi terminando, ¿verdad? Entonces después se va a agarrar como que, ay, Miss, no he hecho nada. Entonces vamos a avanzar ahorita que podemos, ¿ok? Vaya, Miss, a ver. Okay. Gracias. No problem, Miss. Nos vamos a ver mañana, Miss. Thank you for being here. Have a good night, Miss. Take care. Cuídese, Miss. Bye. Buenas noches. Adiós. Bye, bye.